Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y el tema de la sesión de hoy es Liberalismo, de Ludwig von Mises. Este libro que ya habíamos presentado en nuestra última transmisión, y recuperando uno de los temas que habíamos abordado justamente en la última sesión, fue esta necesidad de la existencia del Estado que advertimos en Mises. Es uno de los postulados que yo no comparto con este filósofo y economista austriaco, porque Mises justifica la existencia del Estado por lo que es una causa final. Es decir, la existencia del Estado está condicionada para garantizar la paz, la vida, la libertad y la propiedad. Es decir, Ludwig von Mises justifica la existencia del Estado en una sociedad a través de lo que es la causa final, que también ha abordado Bertrand de Juvenel en su libro Sobre el Poder, en que el Estado tiene existencia a través de una causa final, es decir, para garantizar la paz, la vida de los individuos, su libertad y el respeto a su propiedad. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, es una postura que yo no comparto, ya que, bueno, Ludwig von Mises podría catalogarse como un liberal clásico, es decir, que es aquel tipo de liberales que tratan de reducir al Estado a su mínima expresión. Sin embargo, yo, como anarcocapitalista, yo advierto que ese Estado mínimo, aunque sea mínimo, aún así representa un gran peligro para la sociedad. Así que yo estaría más a favor por la eliminación absoluta de lo que es el Estado. Sin embargo, pasando a los siguientes temas que quedaron pendientes en la última transmisión, Mises tiene una definición de lo que es la democracia muy similar a la que tenía Tocqueville. Es decir, Mises pretende postular que la característica principal de la democracia es la creación de instituciones que protejan los derechos de las minorías ante el poder de las mayorías. Asimismo, Ludwig von Mises afirma que muchas dictaduras se hicieron con el poder a partir de estrategias que podrían parecer democráticas, porque justamente persuadieron a las mayorías, y por esa razón es importante que una nación cuente con instituciones que separen el poder y lo descentralicen. De la misma manera, Ludwig von Mises en este apartado cita a Jacob Burckhardt con la siguiente cita, que el poder es malo per se. Ejérzalo quien lo ejerza, porque corrompe a quien lo maneja, induciendo al abuso. Ahora bien, una de las ideas más llamativas de Mises es cuando afirma que el ser humano suele recurrir a la coerción estatal para igualar el comportamiento y el pensamiento del prójimo. Por ejemplo, instaurar una fe única, una educación estatalizada, etc. Bajo este postulado anterior sobre justamente lo que es la educación estatal, Mises tiene fuertes argumentos en contra. Mises es uno de los principales teóricos que indica el peligro de la educación, la mal llamada educación pública. Sin embargo, no pretendo profundizar en este tema, lo que son los peligros y la mala administración de lo que es la educación, porque pienso dedicar un programa completo a criticar justamente el modelo de la educación pública, especialmente en México. Así que, bueno, esto será un tema para una próxima transmisión. Por otro lado, Ludwig von Mises postula que el liberalismo es compatible con la tolerancia religiosa, porque la naturaleza del liberalismo es su tolerancia hacia lo diverso. No cae en el error de querer igualar en comportamiento, fe o pensamiento a los individuos, excepto cuando una religión intenta imponer su forma de vida a la fuerza sobre los demás. Y esto es uno de los puntos que Karl Popper también comparte, y ya hablaremos en otro programa
sobre la obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, es justamente eso. Sí existe una tolerancia hacia lo diverso, excepto cuando un grupo de individuos, una minoría, intenta imponer a la fuerza su visión de mundo. Entonces, bueno, ya no se puede ser absolutamente tolerante. Si debe de haber una cierta restricción cuando un grupo de personas intenta imponer su pensamiento y su forma de comportarse a la fuerza. Así que este es un punto interesante que toca Mises antes de que lo desarrolle de manera más profunda Karl Popper. Asimismo, el liberalismo, como lo plantea en este libro Mises, resuelve los problemas sociales sin recurrir a la violencia, pues a través de la razón se pueden resolver estos problemas, ya que todos los conflictos sociales son evitables. Posteriormente, Mises realiza una anatomía del Estado, por así decirlo, y plantea que la actividad del Estado es a través del uso de la fuerza y la coacción, y su causa final, en teoría, es el orden público, o al menos esa es su justificación. Y pone de ejemplo el fascio, el célebre emblema romano del hacha y el haz de varas, que representa un abstruso misticismo del Estado que quiere hacerse pasar por filosofía, que consiste en creer que para cualquier problemática social el Estado es la solución. No voy a decir al aire la palabra, pero proviene de este célebre emblema romano que es representado a través de un hacha y el haz de varas. En latín se le llamaba el fascio. Y esto es a lo que lleva justamente este pensamiento de que a todo problema o conflicto social se requiere la intervención del Estado. Y el Estado no es algo así como un ente abstracto que flota en la estratosfera. El Estado está compuesto de burócratas y de políticos que persiguen sus propios intereses, y es algo demasiado ingenuo creer que todos los problemas sociales pueden ser resueltos a través de la acción del Estado. Muchas veces resulta lo contrario. Si nosotros nos ponemos a pensar, la mayoría de los problemas que existen en una sociedad fueron justamente generados por la actividad del Estado. Y es por eso que México, hablando concretamente de este país, se ha convertido en la cloaca socialista en la que nosotros vivimos. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Ahora bien, la segunda parte del libro es titulado La política económica liberal, en la cual Mises afirma que la historia de la humanidad es la historia de la propiedad privada. Y los enemigos de la propiedad privada son los mismos que argumentan que la propiedad es el origen de todos los males sociales, pero al final de cuentas no saben definir qué es la propiedad privada ni los límites de la misma. Está el caso de Friedrich Engels en su célebre libro El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, en donde utiliza como fondo formal las investigaciones de Johann Jakob Bachofen, el cual a su vez utiliza la Orestiada para argumentar esta transición entre el matriarcado al patriarcado. Y esto es lo que se conoce como el efecto psicológico de la cascada, que es una falacia en la cual una persona supuestamente se ha encargado de investigar una problemática social con fuentes falsas. Otro académico retoma esos estudios, los da por hechos, que son investigaciones fidedignas, reproduce la misma mentira, y al final la sociedad, en las universidades, en los grupos de discusión social, se vuelve y se expande este tipo de mentiras. Este es un ejemplo, el caso de Engels, recurriendo a las investigaciones de Johann Jakob Bachofen en su libro El matriarcado, en alemán es Das Mutterrecht. Es un estudio sobre la ginecocracia en el mundo antiguo. Ya tendremos tiempo para analizar este libro de Engels,
que retoma las investigaciones de Bajofen. También está el problema de los sindicatos, que también aborda Mises en este libro, que más adelante serán explicados, pero bueno, adelantando un poco sobre lo que dice Mises con respecto a los sindicatos, es que si nosotros nos ponemos a analizar con frialdad cómo se comportan los sindicatos en una sociedad, justamente se desmonta aquellos postulados marxistas con respecto a la lucha de clases. Porque Marx plantea que la historia se desarrolla a partir de lo que son las luchas de clases, y existen dos errores de categoría de, en primera instancia. En primer lugar, lo que, bueno, Marx define como clase no es nada más que estamentos. Por lo tanto, bueno, ahí hay un primer error. En segundo lugar, cuando nosotros analizamos el comportamiento de los sindicatos en cualquier sociedad, nos damos cuenta que son los mismos trabajadores los que se encuentran, digamos, predispuestos para violentar los derechos de sus similares, digamos, de otros trabajadores. Por ejemplo, cuando un sindicato toma una fábrica, o en el caso de una escuela, porque, por ejemplo, yo estudié en la UAM de Azcapotzalco, cuando el sindicato de trabajadores de la UAM tomó las instalaciones, impidió que los mismos trabajadores de esa institución fueran a trabajar. Asimismo, impidió que otros trabajadores que no estaban afiliados a ese sindicato pudieran conseguir trabajo. Es decir, es la misma clase, por así decirlo, es la misma clase, los trabajadores de una institución, los que violentan los derechos laborales de sus mismos prójimos, de sus mismos, digamos, de sus mismos compañeros de trabajo. Entonces, bueno, esto es un tema que aborda Mises en este apartado. También está el problema agrario que desarrolla Mises. Hablaremos en algún programa sobre los ejidos cardenistas, que igual fueron un fiasco, por donde se le quiera ver. De hecho, el ejido fue un mito popular que se desarrolló en México a mediados del siglo XX. Ya tendremos un espacio para analizar esta problemática. Por otro lado, Ludwig von Mises habla sobre la superioridad del sistema de competencia. Y es que los mejores amigos de los empresarios son los políticos. Cuando un político quiere que su negocio crezca a costa de que no exista una competencia, recurre al político para que el político imponga aranceles o altos impuestos, o incluso prohíba la entrada de empresas extranjeras a competir en un país. Por lo tanto, los mejores amigos de los empresarios son los políticos. Y el peor castigo que se le puede dar a un empresario es la competencia. Es por esa razón que el Estado no debe de intervenir en la política de un país, porque justamente se crean monopolios, monopolios que tienen el respaldo estatal, el respaldo de los políticos, y de esa manera crecen a expensas de una sociedad. Los monopolios, finalmente, si nosotros nos ponemos a analizar cierto tipo de monopolios, no utilizan el marketing. Eso es una señal clara de que es un monopolio. No en todos los casos, pero es una constante que nosotros podemos visualizar. Por otro lado, perdón, en un sistema de competencia, los métodos de producción e innovación están obligados a mejorar. Los precios tienden a reducir, las tasas de empleo crecen y el consumo masivo se extiende. En un sistema, digamos, de libre competencia, el trabajador trabaja por su propio interés. En cambio, en un sistema socialista, el trabajador trabaja por obligación. Ahora bien, el problema de la toma de los bienes de producción por parte de los trabajadores es un viejo argumento de que el trabajador es dueño de su trabajo. Sin embargo, la gente acaba reconociendo que la propiedad privada es indispensable, y dicho de otra manera, velis nolis, a ella retornan, porque no cabe de otro modo estructurar orden alguno que atienda a las auténticas necesidades y a los verdaderos objetivos que el hombre en sociedad persigue. Ahora bien,
Con respecto al teorema de la imposibilidad del cálculo económico socialista, que de hecho es un estudio en el cual Mises le dedica un libro que es justamente el socialismo. Es un estudio bastante profundo en donde desarrolla lo que se conoce como el teorema de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Ludwig von Mises ya lo había planteado en este libro. Y me voy a tomar la libertad de leer una cita. Dice lo siguiente: el cálculo económico capitalista, sin el cual resulta imposible ordenar racionalmente la producción, se basa en cifras monetarias. El que los precios de los bienes y servicios sean expresados en términos dinerarios permite que, pese a la heterogeneidad de aquellos, puedan todos, al amparo del mercado, ser manejados como unidades homogéneas. En una sociedad socialista, donde los medios de producción son propiedad de la colectividad y donde consecuentemente no existe el mercado ni hay intercambio alguno de bienes y servicios productivos, resulta imposible que aparezcan precios para los aludidos factores denominados de orden superior. El sistema no puede, por tanto, planificar racionalmente al serle imposible recurrir a un cálculo que solo cabe practicar recurriendo a un cierto común denominador al que quepa reducir inaprensible heterogeneidad de los innumerables bienes y servicios productivos disponibles. Esto quiere decir, a grandes rasgos, que en una sociedad, en un sistema económico socialista, al no existir propiedad privada, es imposible hacer cálculos económicos a largo o corto plazo, porque de esa manera sería imposible calcular el costo, por ejemplo, de un puente, si está hecho, por ejemplo, de oro o si está hecho de concreto. Por otro lado, existe lo que es la restricción presupuestaria suave y la restricción presupuestaria dura. Esto también lo desarrolla un economista húngaro llamado Janos Kornay, en el sistema económico socialista, en donde Janos Kornay plantea que en una sociedad, digamos, socialista, existen lo que son empresas estatales, en las cuales, bueno, funcionan como una especie de elefante blanco, no producen bienes y servicios que atiendan a las necesidades de una sociedad, y sin embargo generan altos costos, y esto se le llama restricción presupuestaria suave, porque la sociedad misma es la que mantiene a estas instituciones, a pesar de que no cubra las necesidades de esta misma sociedad. En cambio, en una sociedad, digamos, de libre competencia, en donde existe mayor facilidad para comerciar y el Estado no interviene en la preservación o en, digamos, en la prohibición de empresas, es decir, el Estado no interviene en la economía, bueno, existe una restricción presupuestaria dura, en la cual el Estado no financia a una empresa que es ineficiente, y por lo tanto a la sociedad no le cuesta dinero mantener a una empresa que finalmente no cubre las necesidades de esa colectividad. Por lo tanto, esto también lo desarrolla Mises, al igual que Janos Kornay, este economista húngaro, y es una de las claves para entender cómo funciona una sociedad socialista en cara a una sociedad, digamos, en donde existe un mayor nivel de libre comercio. También Mises analiza lo que es el control de precios, salarios e impuestos progresivos. No sé si me dé tiempo de explicar cada uno de estos aspectos, pero bueno, yo lo dejaré al final si es que el tiempo nos los permite. Asimismo, critica mucho lo que fue el New Deal de Roosevelt, es decir, combatir el desempleo mediante obras públicas, que bueno, no requiere mucho análisis porque finalmente cuando un gobierno ofrece trabajo en el sector público, en el caso de Roosevelt, que ponía a los hombres a cavar zanjas y a otro grupo de hombres a rellenar esas zanjas, bueno, es lo mismo que regalar dinero. Finalmente fue una política keynesiana que aplicó Roosevelt en su momento y que esa crisis que vivió Estados Unidos pudo haber sido, digamos, resuelta en poco tiempo. Sin embargo, Roosevelt lo que hizo fue alargarla, fue prolongarla. Existe un libro muy interesante de Murray Rothbard que analiza justamente esta política norteamericana. Asimismo, Mises también la analiza.
Por otro lado, Mises plantea que la corrupción es inherente a la contratación burocrática, porque cuando se contrata a un burócrata, se lo hace no por sus habilidades y talentos, sino por su lealtad, su facultad para guardar silencio y dejarse sobornar. Esto es un punto muy, muy interesante y, bueno, dicho sea de paso, importantísimo, que debemos entender. La forma de contratación en la burocracia estatal no atiende a las habilidades y talentos de un individuo, sino a su lealtad. Esto nosotros lo podemos visualizar en la política actual. Ahora, un dato curioso que maneja Mises es el racismo en los Estados Unidos en los inicios del siglo XX, que se dio a partir de la contratación pública. Esto está, bueno, bien explicado en la siguiente página, que es la página 132, y que me voy a tomar el atrevimiento de leer. Dice lo siguiente: la entidad que al actuar precisa respetar prejuicios políticos y sensibilidades sociales para evitar continua hostigación por parte de los órganos públicos, pronto advierte que está siendo desraizada de aquella sólida base que supone la cuenta de pérdidas y ganancias. Sucede así, por ejemplo, que en América hay empresas las cuales, para evitar enfrentamientos con la opinión pública y con las instituciones legislativas, judiciales y administrativas influidas por aquella, prefieren no contratar a judíos, católicos, ateos, darwinistas, negros, irlandeses, alemanes, italianos o inmigrantes recién llegados. El empresario, en todo estado intervencionista, para evitar onerosas penalidades, no tiene más remedio que acomodarse a los caprichos de las autoridades. De todo ello resulta que tales y otras consideraciones, ajenas al principio de maximización del beneficio propio, van jugando un papel cada vez mayor en la vida mercantil, reduciéndose concomitantemente la valoración de la pérdida y la ganancia, lo que supone, en efecto, que el sector privado va siendo paulatinamente invadido por la filosofía de la empresa pública, asimilando en grado cada vez mayor su pesado esquema de formales, reglamentos y regulaciones, lo que en verdad la va burocratizando. Bueno, por otra parte, justamente la tercera parte es titulada La política exterior liberal, en donde Mises postula que no hay diferencia alguna entre política interior y política exterior liberal. Desaparecer fronteras políticas, carnets de identidad y permitir la libre inmigración es el objetivo principal del liberalismo en cuanto a su política exterior. El objetivo del liberalismo es la paz perpetua, pues a través de la paz el comercio prospera. El liberalismo rehúye del fraccionalismo, como lo llama Mises, y de los llamados nacionalismos que en su momento se estaban gestando. El comercio entre naciones mantiene la paz en el mundo, lo que nosotros podemos testificar en la actualidad. El derecho a la libre asociación, pero esta libre asociación a la que se refiere Mises es individual. El ser humano tiene absoluta libertad de asociarse a cualquier institución, cualquier nación y cualquier ideología. Y muchas veces este tipo de derechos, lo que se conoce como el derecho a la libre asociación, que es un derecho estrictamente liberal, muchas veces es violentado por el pensamiento socialista, que postula que el individuo está subordinado a la colectividad, porque el individuo no se pertenece, el individuo le pertenece al conjunto, a la tribu, por así decirlo. Ahora bien, también habla Mises de la evidente relación entre el proteccionismo y el nacionalismo, porque Mises pone de ejemplo el anticapitalismo de la Alemania de los años 40, en donde justamente esta política proteccionista en términos económicos era acompañada por un principio dogmático nacionalista. Asimismo, en relación a lo que es sobre la educación pública, adelantando un poco, en una nación cosmopolita, con muchas minorías raciales, con diferente religión, diferente lengua y diferentes costumbres,
la educación pública genera resentimiento entre los nacionales por sentir que ellos son los que pagan la educación de los extranjeros. Asimismo, la escuela es un instrumento opresor de nacionalidades y de paso el Estado se cobra la educación con el servicio militar obligatorio, lo cual era un tema bastante delicado y bastante preocupante en los años en que Mises escribió este libro, ya que de esa manera el Estado, al ofrecer educación pública, llamémosle mal llamada gratuita, exigía como retribución el servicio militar e ir a pelear a las guerras. Por lo tanto, Mises estaba absolutamente en contra de la educación pública porque el Estado se cobraba ese servicio de la educación llevando a los jóvenes a la guerra. Por lo tanto, es un dato bastante importante de remarcar. Asimismo, el liberalismo es antiimperial y anticolonialista, porque el imperialismo y el colonialismo surgen con un objetivo de autosuficiencia y a largo plazo resulta insostenible. Sin embargo, Mises plantea que ninguna persona y ninguna sociedad es autosuficiente, que cuando pretende una sociedad ser autosuficiente, finalmente se empobrece. Y lo que enriquece la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo espiritual de las personas es aprender unas de otras, borrando fronteras. De esa manera, el libre comercio no solamente es el intercambio de bienes y servicios, también es el intercambio de ideas, de innovaciones, de nuevas tecnologías que ayudan a que nuestra vida sea menos dura. Bueno, yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria para finalizar con el libro Liberalismo de Ludwig von Mises. Soy Santiago Said, esto es Radio Eleuteria. No se vayan. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y vamos a finalizar con los temas que aborda el libro de Ludwig von Mises, Liberalismo. Uno de los aspectos que Ludwig von Mises más enfatiza es con respecto a las tarifas, aranceles e impuestos a productos extranjeros, los cuales este tipo de políticas económicas de un país proteccionista generan monopolios con oferta de productos caros y de mala calidad en el interior de ese país, pero igualmente facilita el dumping en el exterior. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una sociedad proteccionista en donde el Estado se encarga de restringir la entrada de competencia extranjera al mercado de ese país, digamos, impone altas tarifas, altos aranceles y altos impuestos a esos productos extranjeros, y por lo tanto los que se benefician de este tipo de políticas económicas son las empresas nacionales, que de esa manera ofrecen productos caros porque pueden, digamos, ofrecer ese producto que únicamente vende esa empresa al precio que se les dé la gana. Y asimismo, no mejoran su calidad. Por otro lado, este tipo de políticas también facilitan el dumping en el exterior. El dumping es una estrategia mercantil bastante deshonesta, en la cual, digamos, que una empresa que es protegida por un Estado, que ya tiene, digamos, un superávit mercantil, ha acumulado riqueza a través de la venta de sus productos caros en la sociedad en donde, digamos, el político le facilita las cosas. Bueno, de esa manera va y vende su producto a un precio menor al de la competencia exterior.
y de esa manera destruye la competencia del mercado en donde va a competir. Eso se le llama dumping, es decir, vender un producto menor al costo de la competencia para de esa manera eliminar a las demás empresas que tratan de vender el mismo producto. De esa manera se generan los monopolios a través del proteccionismo. Por otro lado, Mises asegura que el liberal siempre luchó por el derecho a migrar. Y poniendo el ejemplo de la Alta Edad Media, el objetivo de los señores feudales que castigaban al campesino que quisiera mudarse a una ciudad era para obligarlo a vivir y trabajar para su provecho. Y lo mismo ocurre en las naciones actuales. Por ejemplo, nosotros que vivimos en México y queremos salir de esta cloaca socialista en la que se ha convertido, y digamos, queremos ir a Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, bueno, ya hay unas restricciones migratorias bastante serias que nos impiden salir del país. Por otro lado, Mises observa que el territorio ruso, y esto es un dato bastante interesante y que nos puede, digamos, importar demasiado en este momento, y es que Mises observa que justamente el territorio ruso es muy rico, más que Estados Unidos, y sería la nación más próspera de la Tierra de no ser por su afán dictatorial. Y es que si nosotros analizamos la historia de Rusia, Rusia jamás ha tenido una democracia, jamás la ha tenido. Por lo regular, Rusia ha estado continuamente sometida a brutales dictadores, desde los antiguos zares hasta este hombre con sangre de reptil, el malvado señor Putin. Posteriormente, Mises señala que el hecho de que Marx no hace una distinción clara entre casta y clase. En el capítulo 57 del tercer volumen de El Capital, Marx no logra definir qué es una clase social. Primero habla de las tres clases ricardianas, que es capitalistas, terratenientes y trabajadores. Sin embargo, luego habla de dos clases, que son los poseedores y los desposeídos. Y posteriormente Marx habla ya de muchas clases de acuerdo al ingreso. Bajo esa confusión, Mises señala la contradicción del término, lo que es el concepto de las luchas de clases, sobre todo cuando los sindicalistas, como ya había indicado en el bloque anterior, agreden a los de su propio gremio. Finalmente, hablando con respecto a la ética liberal, la ética liberal se caracteriza a partir del imperativo categórico kantiano. Actúa como si tu comportamiento fuese imitado universalmente. Eso quiere decir, retomando este concepto de libertad negativa que desarrolla Isaiah Berlin, es que tú tienes el derecho a ser libre siempre y cuando no violentes la libertad de tu prójimo. Ahora, por otro lado, y es recuperando la crítica que realiza Mises a Marx, el mismo Marx reconocía que el intervencionismo perjudica a los más pobres. Sin embargo, existen muchas manipulaciones marxistas. Por ejemplo, cuando uno critica al marxismo o a cualquier rama del socialismo científico, incluso cualquier, digamos, teórico del socialismo utópico, hablando un poco más en retroceso, bueno, cuando nosotros criticamos este tipo de doctrinas, inmediatamente somos considerados como personas egoístas e incluso ignorantes. Es una forma de manipulación que yo advierto en muchos casos. Ahora, en casos más cínicos, existe el desentendimiento de los proyectos marxistas en los distintos países en donde fue implementado. Y obviamente el testimonio de la historia nos ofrece la evidencia del absoluto fracaso y las brutalidades que se cometieron en ese tipo de regímenes comunistas. Y la manipulación marxista es llegar a ese cinismo de decir, eso no era verdadero socialismo. Sin embargo, como lo planteó el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, plantea que fue todo lo contrario, fue porque precisamente esos países implementaron las medidas de Marx con una seriedad
y una disciplina absoluta. Así fue precisamente un efecto lógico lo que resultó. Más adelante, y para finalizar ya con este libro, piensan las gentes que el mantenimiento del capitalismo supondría perpetuar la propiedad en manos de los actuales poseedores. Sin embargo, esto es un error, porque ya nos hemos dado cuenta que el retorno del capital no es siempre constante. Y como lo plantea Mises, la riqueza se debe de reconquistar, la fortuna se reconquista. Y el liberalismo no ofrece privilegios a nadie, de ahí su impopularidad. Y yo recomiendo muchísimo, finalmente, la lectura de Liberalismo de Ludwig von Mises. Es una lectura que debe de ser comprendida, difundida en todos los ámbitos de la sociedad para salir de esta cloaca socialista en la que América Latina está metida. Y esto es todo por hoy. Agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio. Agradezco mucho a Rocío Castillo, detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo, le agradezco a usted, amigo de Radio Escucha. Yo los invito a que nos sintonice el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de La Voladora Radio. Esto fue Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Este es el fin de nuestro programa, queridos radioescuchas. La verdad que lleva a la libertad. Los invitamos a sintonizarnos nuevamente en La Voladora Radio 97.3 FM o en www.lavoladora.org. Radio Eleuteria. Y síguenos en nuestra página de Facebook, Radio Eleuteria.